to a party and we're hiding upstairs. Your lady's telling you it ain't fair. Picked through your phone, started tying your hair. She moved like Madonna, do what she wanna. I put her and I tell her she's mine. Wrote a name all over my spine. She don't pay rent, but she stay in my mind. Ooh, I bet the boys back home are mad. I found an angel wearing plaid. You'll meet her soon. Ooh, I've never felt like this before. Can't pick myself up off the floor. That's something new. I'm stuck with you forever. Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio.
soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempes. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, yo tengo el mío. Hoy, en vivo, este partido de eliminatorias será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Qué raro que siento, Fernando, que el equipo visitante llegue como favorito. Bueno, algo bueno habrá hecho y nosotros lo sabemos. Pero cuidado que el equipo local no quiere perder su casa. Ojalá tengamos un lindo partido. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante, muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Hoy la visita presenta la siguiente formación. El dibujo táctico para sacar la pelota, tres medios en línea, dos puntas, dos hombres de ataque. Se mueve la pelota ya en la primera parte y nos ponemos las pilas. Y ahí está, este chico no cae. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Ahí se quedan con la pelota. Robert Rojas. Quintero. Esta jugada promete. Desde ahí no falla. Gol de Herrera. Este equipo sabe lo que hace, busca siempre los puntos flacos del contrario para conseguir los goles. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del arco. Y acá seguimos con el partido 1-0. Ahí se viene, lo va a tener. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defienda quizás. Ahí se viene. ¡Oh! Y hasta el segundo. Lo acaba de clavar en el partido. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Y por ahora el marcador está 2-0. Guarda con este pase, están cocinando el gol. Y entra. Notable efectividad la de este equipo. Impresionante lo que están haciendo. Un repaso. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. Qué lindo gol. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento.
Martín, la pelota, ¿a quién le queda? Robert Rojas. Borja. Y hasta acá llegaron con la posesión. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. Recupera la chimbomba, esa jugada puede tener petróleo. Empala la pelota. Salvadora, manos del arquero. Matías Suárez. Funciona la presión. Bien, abajo, ahora sacarán de manos. La pelota que es suya. Es bueno el intento, no se le va. Y ahí la tiene de nuevo. Ojo que quizás lo vaya a molestar. Robert Rojas. Quintero. Enzo Pérez. Milton Casco. Balón cargado de peligro. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Una muy buena tapada del arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Cosas que no se practican, un gol en propia puerta. El fútbol no perdona y los goles en contra valen igual, Mario. No hay goles en contra feo, no. Te lo aviso, así que... Pero esas cosas tienen que pasar, está dentro de la regla del fútbol, ¿qué le vamos a hacer? Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Y ahí le quedó la pelota, Armas. Milton Casco. El centro es una joya. Ahí se viene. ¡Oh! Esto es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Y ahora otra vez el centro que permite el gol. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0 y les digo algo. Se viene más. Enzo Pérez. Matías Suárez. Nicolás de la Cruz. Logra recuperar muy bien el balón. Avanza bien con la pelota. Gran intercepción de la pelota. Nicolás de la Cruz.
Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. El córner que llega al área. La pelota que pasa lejos. Buen trabajo en el fondo. Atento, buen pase, se viene el gol, ojo. Fantástico, esa tapada maravillosa. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Gran bocha bombeada. Juanfer Quintero. Excelente pase filtrado. Al final no logran concretar el pase. Paulo Díaz. Hay espacio de sobra para atacar por ahí. Buena pelota y posibilidad de algo acá. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Y qué pena para el arquero! Una lástima. Después de una gran intervención no pudo evitar la caída de su arco. Bueno, la verdad, Fernando, que el arquero hizo todo lo que tenía en sus manos, ¿eh? Hasta la atajó. Bueno, dio un pequeño rebote, pero la culpa no fue de él. Fue de sus compañeros que no estuvieron atentos y le marcaron tras el rebote. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No, un equipo en la cancha nada más. 6-0 ya. Robert Rojas. Borja. Matías Suárez. Quintero. Matías Suárez. Mandaron a volar la pelota. Nicolás de la Cruz. Se animó y le pegó. El arquero que lo evita. Y sigue con la pelota. Ojo que trae compañía. Ágil, rápido, atento, bien el arquero tapando esa pelota. Pelota que va al área con ganas. Se le fue afuera la pelota, increíble. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Quintero.
Juanfer Quintero. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario, de aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos, no atinó ni a siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. El pase va por arriba y lleva peligro. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Hay oportunidad de subir por el costado. Sánchez. Se queda de nuevo con el balón. Se viene el bombazo. Ha sido una brillante atajada del arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Despeja bien la pelota. Ahí va generando presión en el campo rival. ¡En el disparo! Muy buena tapada de este arquero. Juanfer Quintero. Era baja para sacar la pelota. Continúa con el esférico. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Consiguen este tiro libre. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Robert Rojas recibe compañía. Ahí la va a patear. Esto no le ha costado trabajo alguno. Sin dificultades le regalaron el balón. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. La verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado.
Milton Casco. A ver qué destino tiene este ataque. Lo dejó en el camino. Eligió el centro. ¡Golazo! ¡Golazo! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Sánchez. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Cuidado que la puede llegar a perder. Casi el final de la primera parte, el equipo visitante está ganando y bastante cómodo. La verdad que la gente no se explica ni viendo el partido lo que está pasando, ¿eh? Porque realmente el equipo está jugando muy bien. Hay un margen suficiente como para creer que este partido ya está casi definido. ¡Ojo el remate! ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! ¡Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Sánchez. La pelota que es suya. Juanfer Quintero. Robert Rojas. Que ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. El partido que está dejando en el campo Juan Fernando Quintero, espectacular de verdad. Y hay momentos que tiene que aparecer la inspiración y el gran jugador de categoría. Hoy apareció el gran jugador y ese que no falla ni una a la hora de habilitar a sus compañeros. Este centro termina sin peligro. Nicolás de la Cruz. Robert Rojas. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Esto es apretar bien arriba. No le dan ventaja. Al contrario, cuidado que hay peligro de gol. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Atentos que viene el córner. Al córner al área. Y se va la pelota para saque de arco.
lo tapó en el fondo. Logra recuperar muy bien el balón. Quintero. Milton Casco. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Enzo Pérez. Matías Suárez. Tiene suficiente espacio para continuar. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Un pase elegante, con clase. Metió el centro. Esa llega a las manos del arquero. Y han perdido la pelota ahora. Milton Casco. Tienen la bocha y se van volando. Rojas. A mí me parece que se está calentando un gol. Todavía no encuentra el espacio. Bien ahí para repeler el disparo. Ahí está con la posesión, lo podrá aprovechar. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Avanza bien con la pelota. ¡Ojo que la clava! Bien, ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Le están achicando los espacios, no puede salir. Paulo Díaz. Milton Casco. Rápido como un lince el arquero. El córner que llega al área. Pelota que le llegó fácil como muñequito de felpa. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Bien bloqueado ese disparo. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Rojas. Sánchez. Hace bien para guardar esa pelota. Ahí está, es tuya, reclámala. Juanfer Quintero. Milton Casco. Enzo Pérez. Juanfer Quintero. Y míralo cómo va, no lo detienen. Así terminan los primeros 45.
Ahora que comienza la segunda parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. ¡Qué buena acción! Continúa con el esférico. Saca la pelota para alejar el peligro. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Pase adelante, le dijo el defensor. ¡Ay, le pega! Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Robert Rojas. Esa pelota ha salido al lateral. Borja. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Juanfer Quintiro. Bastante complicado desde esa distancia. Por eso es el guardameta de este equipo. Se ha quedado con el balón. Rojas. Sánchez. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Y otra vez tenemos la repetición de una pelota metida en profundidad al límite del forejo. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. ¿Pasó el Black Friday y estaban dando descuento en goles o qué? Borja. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Agustín Palavecino. Juanfer Quintero. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Acá hay posibilidad. ¡Golazo! ¡Golazo! Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna, pero se supo desmarcar, se sacó la presión de encima y convirtió un golazo.
Ha caído una catarata de goles en este partido. Sánchez. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Matías Suárez. Agustín Palavecino. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Sánchez. Se metió bien entre la línea del pase. Sánchez. La tribuna que le pide que le pegue. Vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Se va metiendo al centro del campo. La pelota bloqueada. ¡Ojo que gritamos acá! Bien ahí el guardameta evitando el peligro. Aguanta bien esa presión, la cuida. Se viene y no deja de avanzar. ¡Pues le pega! Milton Casco. Una muy buena tapada del arquero. Tiro de esquina al centro del área. Atento, es que puede venir una transición rápida. Continúa bien avanzando. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Podría ser una de peligro, a ver. Tremendo descuido de este jugador. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Está en el mano a mano. Nada, se apuraron en ir a buscar esa pelota y fuera de juego. Matías Suárez. Juanfer Quintero. Pelota que pasó cerca del poste.
Esta pelota será de su rival. Y por ahora sigue con la pelota. Esto puede terminar en gol. Así se defiende, señoras y señores. Matías Suárez. Viene la pelota al área. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Ahí va a meter el córner. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Y va a probar. Bien salvado el balón. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí se viene el rechazo. ¡Qué patero más! Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos. Hat-trick, balón para el museo de casa. Y Fernando, cae el tercero. Y el triplete de este jugador, ¿eh? Es increíble, cuando anda en racha, este no hay quien lo pare. Ha caído una catarata de goles en este partido. Rojas. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Agustín Palavecino. Matías Suárez. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro. Están cómodos. Algo ha visto por dentro y le gusta. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Ahí va, buen pase. Pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón. La pausa esperando por uno con la misma camiseta. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Agustín Palavecino. Robert Rojas. Enzo Pérez. Juanfer Quintero. Enzo Pérez. Se le fue el balón nomás. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Agustín Palavecino. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Robert Rojas. ¡Se viene! ¡Le pegó! Se le hizo. Fácil al final al arquero.
Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y cambia de posesión ante el ataque. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? ¡Gol! ¡Gol! Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fíjate qué bien se desengancha y la jugada termina en gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Buen camino y puede ser buen recorrido. Sánchez. Se viene acercando. Grandiosa esta jugada. La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Matías Suárez. Mira si se tiran ahora la contra. Ahora tienen la posesión. Protege bien la pelota bajo presión. Robert Rojas. Enzo Pérez. Se viene atacando, no está solo. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Sánchez. No hay manera que le quiten la pelota. Ahí recuperan la pelota en su área. Paulo Díaz. Matías Suárez. Pasa por arriba. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Acá se viene! Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos. Hat-trick, balón para el museo de casa. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Cubre bien esa pelota.
Martínez. Y tras la barrida, saque de manos. Martínez. Continúa con el esférico. Desde ahí le pegó. Y ese disparo que no llega a ningún lado. Sigue con la pelota. Juanfer Quintero. Está en el mano a mano. Ahora todos a levantarse, ovación para este muchacho. ¡Qué atajada! Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento. Se viene el tiro de esquina al área. Enzo Pérez. Juanfer Quintero. Llegó la bocha al área y la rechazan. Detiene muy bien el avance. Rojas. Eso se llama proteger el balón. Juanfer Quintero. Robert Rojas. ¡Mira la volea! ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Y vemos el comienzo de un centro perfecto. Y el arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Paulo Díaz. Cerquita del final del partido. Mamita, qué espectáculo el que ha dado el equipo visitante. Hoy no había forma de frenar el... ¡Se viene! Es el segundo que clava y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Enzo Pérez. Matías Suárez. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. ¡Se viene! ¡Eso! ¡Pedazo de zapatazo que ha clavado! Fernando, el arquero ni se enteró. Qué bien le pegó y mirá que estaba lejos. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena y lateral.
Buena pelota regalada. Y por ahora sigue con la pelota. ¡Gran chance! Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Le faltó muchísimo para hacer daño. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Agustín Palavecino. Martínez. Tiene la pelota atadita a los pies. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Ahí está, bien sacada la tarjeta. ¡Atento con el área! ¡Despeja bien ese centro! ¡Acá puede venir un contragolpe! Y ve el equipo perdiendo la pelota. Rojas. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Beltrán. Se abre camino sin problemas. Se ha terminado el dominio. Agustín Palavecino. Buen balón por arriba. Bye bye a la posesión. Está reclamando compañía. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Enzo Pérez. Ahí tiene de nuevo la... ¡Acá se viene! ¡Gol! Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla, la presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Pitazo final y se puede ver, ahí está, la alegría en el rostro de estos jugadores que acaban de conseguir boleto a la siguiente ronda. Estos muchachos, si siguen jugando de esta manera en la próxima ronda, me parece que van a hacer mucho, pero mucho ruido, ¿eh? Es un gran equipo.